¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Día en esta jornada de día viernes. Un viernes que el pronóstico del tiempo temprano prometía sol, pero jamás lo hemos visto. Hola Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Carlitos, el saludo a los televidentes. Es así, el tiempo dio que hablar a lo largo de esta semana, no por la lluvia, claro, porque si bien no han sido incesantes, sino por el tema del frío. Mucho frío han hecho estos días y el sol no se hizo aparecer. Esto no es Nos engañó en el comienzo de la semana, estaba fijando si estábamos. Eso no es hombre de negro, esto, no. Fue casualidad, pero esto es azulino, ahí tiene, no tiene unos detallecitos. No tiene. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Rápidamente nos ponemos en marcha, reunión de Liga Mediantes el día martes, hubo fecha, confirmación de la misma, que juegue Vélez el domingo por Copa Entre Ríos, el clásico se va a jugar un día martes, sí señor, usted escuchó bien. 10:45 de la noche. Un martes, y el resto de la fecha... Gentilmente el señor Nicolás Pinto le ha puesto los horarios porque es un embollería importantísimo. Arranco hoy viernes. 21:45, primera, el horario juega Independiente con Mocoretá. Orden cronológico, no de arriba hacia abajo, sino de horarios. Horario habitual para el día sábado, el único es La Florida Santana, 15:45. Sí, señor. Después juega el primero de mayo con San Clemente, 17:45. Sí, señor. Club Atlético Ferrocarril y Tiro Federal, el 10, puntero. 16:45 será cabecera de transmisión del equipo de la radio. Lo dijiste vos, La Florida con Santa Ana, 15:45. El equipo de Obrero con Los Conquistadores el sábado a las 16:15. Horarios de primera son estos. Sí, señor. Y el partido más importante que tiene nuestra liga... El clásico. Vélez-Santa Rosa-Vélez. Se va a jugar un martes a las 21:45. Choripán de por medio a alentar a Santa Rosa, los hinchas de Santa Rosa, y a Vélez, los hinchas de Vélez. Completito. Hablábamos de la Copa Entre Ríos, también será parte de este fin de semana. La grilla justamente aparece en Santa Rosa y Vélez, que no tendrán desempeño este fin de semana. Lo hará Vélez por Copa Entre Ríos. Estará enfrentando a Atlético Feliciano, ¿eh?, en su tercera participación en esta Copa. Viene de ganar a Sarmiento, viene de una racha importantísima de victorias en el torneo doméstico. Esa domingo, foto es ante Sarmiento. Sí, señor. El domingo 15:30, el horario pautado, donde estará enfrentando Atlético Feliciano. Vélez necesita ganar para no depender de nadie, justamente en lo que será esta etapa clasificatoria. Recordemos que el grupo lo integran Vélez de Chajarí, Atlético Feliciano y Sarmiento de Concordia. Clave será conseguir una victoria este próximo domingo. Otra de las actividades previstas para el fin de semana, de acuerdo a la grilla que tenemos acá, es el Cross por 6. La cuarta fecha se va a correr... mañana sábado aquí en la localidad de Chajarí, 10 de la mañana aproximadamente, 10:30, van a estar haciendo inscripción, entregando kits ya en las termas, en el llamado Salón de Burna. Ahí va a estar la gente de la Dirección de Deportes para a las 4 de la tarde largar las distancias mayores, es decir, distancias de 6 y 12 kilómetros. Chajarí lo hace mañana sábado entonces en las termas, y tenga en cuenta que Villa del Rosario también lo hace el sábado 1 de septiembre. Pero lo próximo es mañana, esas fotos son de lo que pasó en San Jaime de la Frontera y está la largada, algunos lugares de San Jaime. 240 aproximadamente competidores hubo en San Jaime. Esperemos repetir un número similar mañana sábado, 4 de la tarde, el horario de largada en termas de la ciudad de Chajarí. Seguimos repasando actividades del fin de semana. Ahora pasamos al día domingo. Sábado el Cross Aventura, a partir de las 4 de la tarde va a haber fútbol también, va a jugar la sub-15 en Concordia. Y el domingo 5 de agosto está programado, así se dice, fecha, una fecha más del campeonato de karting y motos en el kartódromo de nuestra localidad.
hay que decir, de karting y de motos, porque las motos han asistido con gran concurrencia, todas las categorías, lo que hace a las motos, la 110 estándar y la categoría 110, lo que hace a los karting, lo que es la categoría junior, la escuela, la categoría 150A, la B y la categoría 150 libre. La programación está realizada justamente para este domingo 5, pero mañana 4, en horario de la tarde, serán las pruebas libres. Así que a estar atentos justamente a todos los kartistas, a todos los que tienen participación con las motos. Se viene una nueva fecha más del campeonato de karting y de motos. Hablando de ruido motor, hay Fuerza Libre Internacional el fin de semana. Algunos pilotos ya estaban viajando en el día de hoy, así que mucha suerte a los de Chajarí y a los de Mocoretá, que andan de parabienes los del sur correntino. Mencionábamos actividades a lo largo de la semana y en una de ellas representa el Club Curiyú, que estuvo de aniversario más precisamente ayer jueves. Y fuimos hasta el entrenamiento de Curiyú, en la parte de rugby, pasamos también donde estaban entrenando los chicos de hockey. Hablamos con Cristina Dacunda, que es la vicepresidente de Curiyú, esta entidad que tiene un lugar fantástico, no nos cansamos de decir, en la zona norte. Y Cristina nos hablaba del aniversario de esta manera. En realidad hoy cumplimos 12 años que tenemos la personalidad jurídica. Está bien. Pero Curiyú nace por allá por los años 70, uh-huh. Con un grupo de gentes que bueno, empezaron a agarrar la ovalada, claro. Y a darle ahí una onda de juego rugby. Uh-huh. Y en el 1988 nace. Ahí sí, buscan el nombre, ¿cómo es? Y se llama Curiyú. Está bien. Club que deambuló por todo el pueblo prácticamente hasta llegar, ¿cuánto tiempo hace este lugar? Llegamos en el 2013. Ajá. Anduvimos, sí, por varios lugares de Chajarí, pero bueno, desde el 2013 estamos acá. La verdad que vamos creciendo bastante, uh-huh. No solo en la infraestructura, sino que también con muchos chicos, claro. También con divisiones, tenemos rugby ya, bueno, de primera, juveniles, infantiles, veteranos, uh-huh. rugby femenino, uh-huh. y en el hockey ahora se incorporó lo que es hockey masculino. Ah, está bien. ¿Lograron formar la categoría? ¿Están trabajando bien con eso? Estamos trabajando muy bien. Uh-huh. La verdad que superó las expectativas. A ver, si uno se pone a pensar en las categorías de las dos disciplinas, ¿tienen cuánta gente aproximadamente nuclean entre jugadores chicos y mayores? Pero es un número importante. Sí, es, uh-huh. qué sé yo, la verdad, exacto no te sabría decir, pero es un número importante. Uh-huh. Mirá, con la tarde de hoy, con el frío y hay varios chicos, tenemos mucha gente del barrio, que eso es muy importante. Uh-huh. Y en cualquier momento van a quedar entre las casas acá. Sí, el barrio va creciendo, sí. Está bien. A ver, independientemente de lo que puede ser una comisión directiva, siempre hay un jugador, un padre dispuesto a dar una mano a la institución cuando hay que hacer un evento, cuando hay que organizar un beneficio. Sí, yo creo que Curiyú se caracteriza por ser una gran familia. La verdad que contamos con el apoyo de los papás, de toda la familia que viene siempre a dar una mano en los partidos, en los diferentes eventos, en los beneficios. No, es una gran familia. A ver, salvo el día lunes, se me ocurre, pero después todos los días prácticamente hay actividad en el club. No, los lunes también. No, de lunes a domingo, porque los sábados entrenan los chicos también de rugby, y los domingos, generalmente, domingo por medio hay partidos. Sí, claro. Así que, y si no es rugby, es hockey, pero siempre hay. Siempre hay movimiento. Los sábados a la tarde está bueno porque, sí, vienen, entrenan rugby, hay entrenamientos de hockey, entonces ya es como que lo toman como para pasear, se viene la familia con el mate, hay mucho movimiento. Bien. Muy bien, hasta allí la palabra de Cristina Dacunda, que es la vicepresidente del Club Curiyú, hablando un poco como institución, y ya ahí veíamos imágenes de el trabajo y el entreno de los chicos, ¿no? Un predio hermoso el que tiene Curiyú, luego de haber transitado por muchas partes de nuestra localidad, recaló justamente en la zona norte y estaba montando, la verdad, que una estructura importante. Y un predio que cuando uno lo conoció, sí. Vos decías, acá los mandaron al muere con este predio, porque había bajo y de todo, y lo nivelaron, trabajaron muchísimo y quedó muy, pero muy bien. Momento de escuchar ahora a los instructores de las distintas categorías, hablando un poquito de lo que es el rugby metido dentro de lo que es la institución. Hablamos con Dayana, con Pamela, con Sergio, Diego y Juan, representantes, instructores de las distintas categorías que forman parte del rugby de Curiyú.
más allá del frío hay que entrenar igual. Tal cual, más allá del frío, bueno, seguimos estando acá. La semanita de vacaciones vinimos más temprano y aprovechamos también los entrenamientos y bueno, ahora volvimos a horario normal. En el caso de ustedes, ¿entrenando con qué categorías? Nosotros estamos con de 4 hasta 10 años. Bueno, ¿cómo es el entrenamiento en esa edad? ¿Es un juego y enseñándole por ahí técnicas de, no sé, de caídas, de movimientos? Sí, más que nada es un juego. Le enseñamos caídas para que no se golpeen. Claro. Pero sí, más que nada es un juego. Bueno, ¿muchos chicos se acercan al deporte? Muchos chicos, nenes y nenas tenemos en el equipo, así que tenemos bastantes nenes. A ver, ¿se juega mixto o son equipos diferentes? Se juega mixto. Hasta los 14 años juegan mixto los chicos. Ajá. Y en ese caso, solamente participativo, ¿no? Sí, participativo. Una vez por mes viajamos a diferentes lugares de la provincia y bueno, y hacemos un encuentro con todos los clubes, pero participativo, no es competitivo. Está bien. Bueno, ¿qué días entrenan con esas categorías? Tenemos los días, estamos los días martes y jueves de 17:30, 18:30 y los sábados a las 15 horas. ¿Siempre dispuestos a sumar chicos? Siempre. O chicas, bienvenidos. Bueno, nenes. En el caso tuyo, entrenando con... Juveniles. Juveniles. Bueno, también con planteles ya consolidados, digamos, con las categorías que se habitualmente participan en la Unión Entrerriana. Sí, Carlito, estamos en competencia con la categoría M1, que viene a ser M16, y M2, que viene a ser M18. Y sí, M1 está prácticamente completo, y en M2 tenemos bastantes jugadores. Siempre es hoy en día la M2 es la que más está trabajando y la que más está compitiendo, tanto acá como a nivel provincia también. Exacto. Y sí. A ver, y no sé si por la altura del año, pero en su momento Curiyú siempre ha aportado en estas categorías a preseleccionados, a seleccionados. ¿Tienen chicos, digamos, que están siendo seguidos, vistos, que pueden tener esas chances? Sí, exactamente. El año pasado y el anterior yo estuve trabajando con Ulises en el seleccionado, y así como vamos viajando por la provincia durante el torneo, vamos viendo. Claro. Y después se hace un encuentro por polos, que se lo llama, que así lo unificó la Unión, polo norte, polo centro, polo sur, y pedimos a los clubes, a fulano, que lo vamos viendo, o ellos ven qué jugadores tienen para mandar, que no es solamente que sea un muy buen deportista, sino que también sepan lo que son los valores del rugby. Claro. Que no es nada más que saber jugar, mover la pelota, bueno, sino tener disciplina y todo lo que respecta con los valores, ¿no es cierto? Bien. ¿Papón, el jugador, quedó de lado, convertido ya en entrenador o mitad y mitad? Estamos experimentando la parte de entrenador. De primera en este caso. Uh-huh. ¿Cuánto hace que estás con el rugby? Y yo de los 19, y ya tengo 43, así que... Sí. Y todavía, y por ahí entro un ratito a la cancha. Sí. Por ahí, por mi puesto, que nos están sobrando muchos jugadores, y justo he venido con un par de lesiones, así que me tocó autoconvocarme y Papón adentro de la cancha. ¿Cómo es la primera de Curiyú? ¿Mezcla de jugadores de experiencia con chicos que van surgiendo de abajo? Sí, bueno, este año la verdad que tenemos muchos chicos. Uh-huh. Muchos chicos de 18, 19 años que han subido. Esto es una experiencia para ellos, así que la estamos remando. Bien, ¿y cómo van en el campeonato en eso de ir remándola? No, venimos... Bueno, está costando. Cuesta arriba venimos. Uh-huh. Pero es la manera de que los chicos vayan haciendo, fogueándose. Están fogueando, tenemos muchos gurises de 18, 19 y 21 años. Uh-huh. Y un par de veteranos, así que lo estamos... Pero bien, los gurises van con muchas ganas. Pero como todo deporte, es una edad que está faltando la experiencia nomás. Seguro. Las ganas están faltando un poquito de experiencia y bueno, y más. La parte competitiva, estamos compitiendo casi todos los domingos. ¿Este fin de semana qué tiene? Nos toca en Concordia contra Salto Grande. Está bien. ¿Con las dos categorías? Con las dos categorías, sí. Bien. Bueno, y Juan, lo tuyo es con el rugby femenino. Sí, hace 3 sábados venimos incorporando lo que es el rugby femenino, solamente los sábados por ahora. Uh-huh. La verdad que tenemos un montón de chicas, vinieron casi, si cuento las que pudieron venir un sábado y el otro, tenemos 20 chicas que ya arrancaron.
y a los 10 minutos que llegan están jugando, así que como el deporte es muy fácil de aprender. Ya. ¿Chicas que tienen conocimiento del deporte ya o que vienen por primera vez? Algunas la primera vez que veían la pelota, así que no importa. La cuestión es tener ganas, porque te digo, en 10 minutos estás jugando, aunque no hayas agarrado nunca una pelota volada. Y bueno, es lo que tenemos que tratar de seguir sumando, y cuando sean bastantes chicas lo vamos a sumar un día más, por ahora solamente los sábados. Bien, a partir de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Bien, con la idea las chicas desde las 2. De las 2. De las 2, a las 3 arranca infantiles. Y con la idea de hacer participaciones, de jugar algún campeonato. Este año la idea y el objetivo es lograr hacer 2 o 3 entrenamientos conjuntos con la gente de Concordia, que ya tiene más conformados los equipos, y lograr hacer algún amistoso antes de fin de año. Ese es el objetivo para este año. El año que viene, sí entrar en campeonato. Muy bien, la palabra de Dayana Rubol, de Pamela Fernández, de Diego Contenti, de Sergio Papón del Orto, jugador, entrenador, y de Juan Strauss, este último entrenador de mujeres, del rugby de Curiyú. En el día del aniversario charlaron con nosotros de la actividad. La recorrida no finalizó únicamente en Curiyú, también estuvimos en la institución Velezana, en una actividad que tiene la paradoja que comparte dos instituciones, como es la pelota paleta, tanto Vélez Arfield como Santa Rosa. En este caso estuvimos en las instalaciones del Club Velezano para hablar con Claudio Arralde. Recientemente hicieron un torneo interno para seguir difundiendo lo que es la pelota paleta. Se viene más competencia, pero vimos la gran cantidad de chicos que están practicando la disciplina. A continuación, Claudio Arralde. Sí, realmente lo que queríamos era que justamente hay chicos nuevos que están participando, que sepan lo que es un campeonato, que se vayan formando. Y bueno, la verdad es que estamos muy conformes por el desempeño de los chicos y con muy buenos resultados en cuanto a lo deportivo, ¿no? A ver, si decís hay chicos nuevos, o sea que van sumando todavía gurises, ¿cuántos tienen entrenando? Y en este momento alrededor de 20 chicos en las dos categorías. Categoría inicial y después tenemos pelota negra, que son los más avanzados. Está bien, la inicial es los llamados novatos, digamos. Novatos son los que están en este momento peloteando, con pelota azul. A ver, pero son chicos que ya tienen, digamos, por lo que veo, la manera de pegar, que ya tienen su técnica, que más allá de ser novatos, vienen con un entrenamiento. Sí, estos 4 chicos que están ahora participando con pelota azul, el año que viene ya van a participar en pelota negra. Porque, o sea, van escalando, digamos, las categorías. Pero tenemos varios chicos que hace muy poquito que empezaron, un mes y medio, así que estamos muy conformes porque se van sumando nuevos chicos. Y en este torneo los mezclaron un poco para que, bueno, como vos decías, sepan lo que es el torneo, jugar con rivales tal vez de otro nivel. Sí, no, la idea fue cada uno en su categoría porque hay mucha diferencia, digamos. La velocidad de la pelotita negra es otra. Entonces dividimos en pelota azul y pelota negra. Pero salió muy lindo el campeonato interno, los chicos muy conformes. Fuimos muy acompañados con los padres, que para nosotros eso significa un montón, que acompañen a los chicos a hacer deporte. Y estamos ya viendo de organizar otro rápido. ¿Otro torneo interno? Sí, tal cual, porque están todos embalados. A ver, ¿este deporte, digamos, tiene en su práctica mujeres? En este momento no, habíamos iniciado con chicas y mujeres grandes, pero yo no tengo tiempo. Y bueno, había comenzado Juan Manuel con algunas mamás y bueno, quedó medio inconcluso el trabajo ese, pero bueno. Pero en otros lugares hay mujeres que lo practican. Sí, totalmente, se juega a nivel mundial. Claro, acá puede en algún momento surgir nuevamente. Sí, sí, esa es la idea, incorporar a la mayor cantidad de gente posible. Lo que pasa es que a veces los tiempos no dan para hacer esa categoría, ¿no? Próximamente tienen competencia, ¿cuándo y dónde? Campeonato entrerriano de categoría preinfantil, que es la que participamos nosotros, hasta 12 años, en Nogoyá. ¿Cuándo es el campeonato? El 12 de agosto. No queda mucho. No, ya estamos prácticamente sobre la fecha. ¿Con cuántos chicos van a esa competencia? Y aproximadamente vamos a participar con 8 o 10 chicos, más de eso no. Los que vienen habitualmente haciendo el campeonato. Exactamente. Bien, a ver, fecha tras fecha van sumando puntos para el ranking, para el campeonato. ¿Cómo están los jugadores de la pelota paleta de Chajarí? Y nosotros estamos muy bien porque hicimos podio casi todos los campeonatos que fuimos en cancha cerrada, ¿no es cierto? Uh-huh. Después de los puntos que se suman durante el año, se hace un preselectivo antes del argentino, que todavía no tenemos la fecha. ¿Preselectivo para? Para ir al argentino. Exactamente. ¿Que ves chicos que tengan posibilidad de estar en ese? Sí, yo calculo que 4 chicos podemos meter tranquilamente en el argentino, si Dios quiere. Está bien. A eso le apuntamos. Argentino que se juega más a fin de año, digamos.
Y bueno, la fecha, eso va a licitación, ¿viste? Depende de muchas cosas, pero ya estamos en fecha de que en cualquier momento salga la Argentina. Está bien. A ver, ¿posibilidad de una fecha en Chajarí, de volver a hacer algo acá? ¿De ahí? Bueno, vamos a hacer seguro una fecha del entrerriano, seguro. ¿No tienen precisiones cuándo? Ya sería el año que viene, porque ya hicimos unas acá en Frontón Abierto, que es acá en Cancha de Vélez, y el año que viene tocaría Cancha Cerrada en Santa Rosa. También estaba la posibilidad, en algún momento se estuvo charlando, de hacer el argentino acá en Chajarí, pero tenemos la gran contra que estamos muy lejos de la gente, digamos, donde está el centro de la pelota paralela, que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y tenemos miedo de que la gente no concurra a las parejas por el tema gasto y todas esas cosas. Entonces, por este año no nos vamos a animar, pero está charlado como para el año que viene, si Dios quiere, si se puede. Si contamos con el apoyo de la gente, de los familiares de los niños, intentar hacer un argentino acá en Chajarí por primera vez. Claudio, como siempre, muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen, por los gurises en este caso. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo y agradecer en el caso de la Municipalidad de Chajarí, que siempre nos apoya, y a la gente de CTM, de Concordia, de Salto Grande. También contamos con las tráficas para viajar a veces, y eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Ojalá, como lo decía Claudio, puedan realizar un nacional de pelota paleta el año que viene en nuestra ciudad. Seguramente en otras épocas se ha hecho en Chajarí, pero hace mucho tiempo que tal vez no se hace. Si se hizo en algún momento, sería para el año que viene, de acuerdo a lo que nos decía Claudio Arralde. Gran cantidad de chicos. Muchísimo. A medida que vamos yendo y justamente visitando las dos instituciones donde se practica la actividad, hay que reivindicar justamente el aspecto de la gran cantidad de chicos que están practicando la disciplina. Pausa y a la vuelta tenemos más entrevistados para este deporte al día de hoy. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Atención Chajarí, ¿querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0, podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Panadería y Confitería Guadalupe de Claudio Neifer. Artesanos de la panificación, variedad en facturas, prepizzas, tortas, postres y mucho más. Panadería y Confitería Guadalupe, siempre junto al deporte. Avenida 9 de Julio y Almirante Brown. Nuevo bloque para Deporte al Día de esta jornada y el fin de semana pasado. En una mañana fría con llovizna, San Jaime de la Frontera, con su polideportivo, recibió a más de 120 ciclistas de Entre Ríos y Corrientes para correr la tercera del Rural por 6 que se hace en el Departamento de Federación, y dos chajarienses hicieron el 1-2 en 40 kilómetros. Es así, hablamos de los hermanos Marsili, de Jonathan y de Matías, que ayer estuvieron visitando los estudios de la radio contándonos esta experiencia vivida en la localidad de San Jaime, puntualizando algunas partes del circuito, de lo que fue la jornada del día domingo, pero también de lo que se viene. En esta ocasión hablamos con Jonathan, que se quedó con la prueba, se quedó con la categoría, se quedó con la general. Hay una puja con Matías en cuanto a los tiempos. Sí, llegaron
casi rueda a rueda. Llegaron juntitos. Hablamos con Jonathan Marsili de lo que aconteció el fin de semana pasado, pero también de lo que se viene. Bueno, Leo, muchas gracias. Sí, estuvimos participando el domingo ahí en San Jaime por el Rural por 6 y bueno, tuvimos la suerte de quedarnos con la general. Una competencia durísima, ¿no? No solo por el día en particular, sino porque el circuito también dio trabajo. Sí, viste que hubo un poco de humedad y entonces sí, estaba duro, había viento y en parte se iba fuerte porque nos quedaba el viento a favor y en parte estaba muy duro. ¿Un circuito que te sentó cómodo desde un principio, digo, para tus cualidades en cuanto a lo que es la bici? Sí, a mí cuando es bastante trabado, que hay que arrancar mucho, me favorece, y las partes pesadas también, porque gracias a Dios soy livianito y voy bien. Venís haciendo una muy buena campaña en lo que es el Rueda por 6, esta muy buena iniciativa que calcula vos como ciclista, te debe sorprender la cantidad de participantes, competencia tras competencia. Sí, a mí ya del año pasado me sorprendió, este año también que siga la gente corriendo. Me encanta que vayan a participar y como siempre invitándolos porque es muy lindo y sí, la verdad que me sorprende. Particularmente más de 100 participantes en lo que fue San Jaime, bueno, esto habla de las claras, que la actividad está impuesta y justamente esta idea de los municipios vecinos también pegó para bien, ¿no? Sí, motivó mucho, se ve que motivó mucho, fue una muy buena idea. Yo creo que vamos a seguir sumando entre 1 o 2 años, creo que va a ser un campeonato importante, va a haber muchos corredores y es lindo cuando va muchos participantes. Cerramos el capítulo que es el Rural, para meterte en lo que es la preparación del Transmontaña. Me apuntaban vos y tu hermano Matías que van a estar disputando en duplas, una competencia más, en tu caso la cuarta, sí. De una experiencia única, calculo, ¿no? Me apuntabas que es una de las competencias más importantes a nivel nacional. Sí, debe ser una de lo que es el mountain bike, en terrenos así, debe ser la segunda más convocante, y atrás del Río Pinto, que es la más convocante, pero esta tiene una particularidad que se corre en pareja, es mucho sendero, casi todo sendero, tiene unas bajadas hermosas y después tiene una subida bastante larga, y sí, la particularidad se corre en dupla y se larga de un punto y se termina en otro, vos no pasás nunca por el mismo lugar, es un rally. ¿Y cómo viene en cuanto a la preparación? Digo, porque uno piensa en la superficie de Tucumán, en cuanto al relieve que pueden llegar a tener, ¿cómo equiparan la preparación en una superficie de la cual tenemos que es totalmente distinta? Bueno, ahora estamos haciendo muchos trabajos de trabajando la cadencia y buscando las cuestas más largas que hay acá en la zona, ¿viste? Las subiditas más largas. Y hacemos trabajos ahí. Y después mucho fondo, mucho trabajo de fondo para aguantar el trajín de esa carrera. De hecho, la particularidad que tuvo la carrera del domingo es que ni bien finalizaron la misma, la de San Jaime, se vinieron en bici. ¿No? ¿Formaba parte del entrenamiento? Sí, agradecerle a Diego Ricaño, que es mi entrenador. Sí, nos dijo después de la carrera, tienen que volverse pedaleando. Para sumar el fondo, porque si no teníamos que mejorar ahí. ¿Llegan bien entonces para lo que será este Transmontaña? Es mediados de agosto, llegan diríamos de no sé si la manera óptima, porque ustedes tratan de ir mezclando lo que es la actividad personal, el laburo con el entrenamiento, pero ¿llegan de la manera que quisieran? Para mí sí, llegamos bien, llegamos, siempre nos gustaría estar un poquito mejor. Pero yo la tercera vez que voy a correr con mi hermano, con Matías, y creo que este es el año que mejor estamos. Mira, eso, bueno, habla también que la experiencia va a jugar, sí, su rol, ¿no? Porque al ser tu cuarta participación, la quinta de Matías, ya tienen una experiencia importante en lo que es la competencia. Sí, sí, ya conocemos las partes más clave de la carrera, la conocemos bien, y ya la pensás bien a la carrera, la planificás, armás tu estrategia de ver en qué lugar apretar para bajarle el tiempo. Jonathan, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente hay gente que labura alrededor de ustedes, recién nombrabas a tu preparador, bueno, a la familia, que siempre acompañan esto. Sí, agradecer primero todo a vos que nos invitás y que difundís nuestro deporte. Y después a la familia, que está siempre de fierro, terrible. Y bueno, a mi nutricionista Jimena Graciano, a mi entrenador Diego Ricaño
y a mi señora que me banca a muerte. Imposible. Suena mucho. Hasta ahí la palabra de Jonathan Marsili, que cuando hablaron del entrenamiento para el Transmontañés, ¿te dijo lo que hicieron el domingo? Sí, sí, lo dijo en la nota también. De San Jaime, exactamente, en bicicleta. Sí, sí, sí. Bueno, y también debemos agregar, bueno, Matías estuvo en la radio, no pudo estar en la nota de tele, pero hicieron un carrerón, los dos, con otros muchachos también, de Feliciano, de Montecaseros y alguien de Federación, hicieron un muy lindo pelotón adelante. Los dos ganaron su categoría. Claro, hay que hablar de Judith Marsili, que se trasladó a Santa Fe, está viviendo en Santa Fe ahora, y que está preparando la distancia medio Ironman, o el Half Ironman, o el 70-30, como le llaman ahora, en Sudáfrica, que va a correr próximamente y que será también, vamos a ver si representará a Chajarí o Entre Ríos, a Santa Fe, lo cierto es que vive ahí y que se está preparando para esta competencia. Cambiamos de disciplina en este caso para hablar con un protagonista de las bochas. Selección Argentina. Sí, señor. Hablamos de Lucas Sampedri. Estuvimos charlando con él en la semana acerca de su convocatoria al seleccionado mayor, donde estará disputando un mundial. ¿En China? Sí, señor, en China. Hablamos con Lucas sobre esta experiencia. Que fue subcampeón del mundo en el mundial del año pasado. En el mundial pasado, una selección muy dura, tuvo que pasar, justamente quedó dentro de los seleccionados para concurrir a esta cita mundialista. Hablamos de bochas, modalidad Servín. Hablamos con Lucas Sampedri. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder participar en la selección argentina de bochas nuevamente este año. Y me estoy preparando de la mejor manera para llegar bien al Mundial en octubre, que es del 21 al 28 en China. Uh-huh. Así que, bueno, la modalidad Servín, como lo que se juega a nivel mundial, digamos, y bueno, nos estamos poniendo las pilas en esa bocha. ¿Cómo viene la preparación? Me habías dicho de tiempo atrás, bueno, que de alguna manera ya se está preparando el equipo. Sí, nos estamos preparando bien, o sea, estamos todos distanciados los chicos que vamos a viajar, pero nos comunicamos por celular, digamos, y así nos podemos ir adaptando más o menos la práctica para rendir de la mejor manera, y tratamos de hacer doble turno todos los días, o sea, de mañana y tarde, y bueno, yo me preparo saliendo a correr mentalmente, en todos los sentidos. ¿Hay alguna planificación? ¿Esto no ha hablado con el entrenador para los próximos meses, digo, en cuanto a la modalidad de trabajo, si se van a juntar en alguna localidad? Sí, nos vamos a juntar ahora el 18 al 20 de agosto en Sacanta, Córdoba, y después de ahí nos van a seguir confirmando dos prácticas más para seguir practicando con los chicos seleccionados, digamos, y adaptarnos a nuestro juego y compañerismo y todo lo que sirve para ir a jugar al Mundial. Recién me explicabas un poquito, a la gente que por ahí no conoce, me incluyo, que cambia todo el formato del juego tradicional con el cual vos llegaste a ser de alguna manera reconocido con muchos premios. La bocha es más chica, la cancha es más larga, tiene otros condimentos, digo, que hay que ir estudiando para llegar de la mejor forma, ¿no? Sí, la bocha es de bronce, más chiquita y más pesada que la habitual nuestra, digamos. Las canchas son más largas, de 27 metros 50, se juega de 20 a 25 metros, se arrima mano baja y, bueno, cambia totalmente todo. O sea, no tiene barandas, tiene líneas. Si la bocha toca la línea, va afuera, es anulada. ¿Y cómo vienen en cuanto a la preparación? Porque recuerdo que tiempo atrás, bueno, vino mucha gente reconocida a lo que es la cancha que tenés en el predio de tu familia. ¿Sirve para de alguna manera ir preparándose? Sí, gracias a esa cancha puedo participar, o sea, todos los días puedo practicar con la bocha de bronce, la de Servín, así que bien, nos venimos preparando bien en todo sentido. ¿Cómo está compuesto el equipo argentino? Bueno, estoy yo de Entre Ríos, hay un chico de La Pampa, Lucas Ecker, que es sub-23, Gastón de Marco, que es sub-23, de Córdoba, Facu Capdevila, que es sub-18 de Córdoba, y Renzo Faría de Santa Fe. Te ha tocado viajar a otros lugares con el tema de la bocha, y bueno, en este caso ir a China. Bueno, ¿qué sensaciones te dieron cuando te confirmaron justamente que vas a ser parte del seleccionado? Y la verdad que es algo inexplicable, con las palabras no se puede expresar todo lo que la felicidad que uno siente por ser parte de la selección de bocha, del deporte que uno ama. Entonces estamos muy contentos y la verdad que las palabras no alcanzan para agradecer y todo, y la felicidad que maneja uno por toda esa noticia. Y es un reconocimiento también a la asociación de bochas, no solo acá, la local, a la de Villa, a todos los que han compuesto, porque bueno, vos sos un resultado justamente de ese trabajo. Sí, sin duda, acá los clubes de locales, bueno, en la provincia, en la asociación de bochas, como vos decías, en los potreros, como algunos le dicen, así que bueno, de ahí venimos saliendo de las bochas y bueno, gracias a Dios yo también salí de ahí y pude llegar a donde estoy. Y una reivindicación a tu laburo, ¿no? Porque te siguen llamando, te siguen convocando, y eso quiere decir que seguís siendo competitivo. Sí, gracias a Dios, por suerte tengo mucha,
mucha buena racha en el tema de bocha este año y tengo muchas competencias a nivel nacional, bueno, internacional ahora que estoy por viajar y bueno, en la provincial también tengo muchos torneos a nivel local también. Lucas, a seguirse preparando de la mejor forma, que no es solo el trabajo con la bocha, recién apuntabas que la parte física también, el acondicionamiento desde lo físico, seguramente vas a tener que hacer un trabajo exhaustivo y de acá a octubre seguramente hablaremos a ver cómo venís en cuanto a la preparación. Sí, creo que mentalmente y físicamente es lo primero y principal y sí, nos vamos a estar hablando y comentando cómo va poco a poco y cada entrenamiento que tengamos con la selección vamos a ir entrenando más de lo que puede llegar a pasar allá. Lucas, muchas gracias. Gracias a usted. Así pasaba Lucas Sampedri, este exponente que tiene las bochas de nuestra localidad, vecina en este caso, sí. Villa del Rosario, pero compone la asociación de bochas de nuestra localidad en referencia a lo que será el Mundial de China allá por el mes de octubre, donde tendrá participación. Después de 10 o 12 años aproximadamente de no hacerlo federados, la gente de Vélez Sarsfield vuelve este fin de semana en el Club Neptunia de Gualeguaychú a una competencia de natación. Del plantel de 30 chicos que están entrenando con Emanuel Farneda y otros profes, pero Emanuel es un poco el que está a la cabeza de esto, 4 chicos de 10, 11 años van a competir mañana sábado. La alegría, la satisfacción de Manuel, de un grupo de gente que trabajó para que Vélez tenga, a partir de este invierno, verano, invierno y verano, natación en forma ininterrumpida. Hablamos con Emanuel en la pileta, conocemos a los chicos y esto nos decía el profe Emanuel Farneda. Emanuel. Sí, así es. Después de 10, 12 años, este sábado el grupito, el pre-equipo que tenemos de 4 nadadores más Mauricio Guzmano que se sumó al grupo de trabajo, uh-huh. Pero hoy está participando para Echagüe, uh-huh. De Paraná. Vamos a viajar a la ciudad de Gualeguaychú, al Club Neptunia. Bueno, nos incorporamos ahora al circuito entrerriano, ¿no? Y bueno, por suerte la Federación Entrerriana nos recibió con brazos abiertos a un club que siempre estuvo involucrado y bueno, por motivos X sí. Habían parado y bueno, hoy nos toca volver, empezar de cero, ¿no? Torneo promocional, los chicos va a ser su primer torneo oficial, los chicos como nadador y yo como profe, así que bueno, muy contentos, trabajando con los chicos, hablando mucho, porque estamos en una etapa que están aprendiendo a entrenar, son chicos de 10 y 11 años. ¿Quiénes son los chicos que van a participar? Joaquín Llane, Martina Repeto, Luisina Castro y Manuela Baum. Ellos son los 4 que van a... Los 4 chiquititos que tienen 10 y 11 años que van a participar y bueno, Mauricio ya es conocido, es grande, él corre en categoría máster y hoy participando para... A ver, me imagino de los nervios de los chicos, de la ansiedad por ir a esta primera competencia oficial. Sí, esta es la primera oficial, claro. Ya fuimos anteriormente a Buenos Aires, tuvimos un torneo para romper el hielo, uh-huh. Por así decirlo. Y tengan su experiencia lo que es un torneo. Te vuelvo a repetir, se les habla mucho a los chicos que es todo experiencia, están aprendiendo. Acá no se buscan ni tiempos ni resultados, sino volcar lo que vienen haciendo y mejorarlo, ¿no? Este año nos propusimos eso, se está creando un hábito de entrenamiento. Estos chicos están nadando 4 días y están sumando un día de trabajo en el gimnasio. Uh-huh. Como te decía hoy, es una etapa que se llama aprender a entrenar, justamente. A ver, Emanuel, son 4, pero tenés más chicos en el plantel de natación que a lo mejor por distintos motivos todavía no pueden competir, viene creciendo la natación, el invierno por ahí es medio difícil, sobre todo para los chicos, por el frío y demás. ¿Cómo está la natación hoy de Vélez? Y hoy tenemos la escuela de natación, ¿no? Que tenemos aproximadamente 30 chicos en escuela de natación, después de estar parados muchos inviernos. Este es un año que se propuso desde la subcomisión y el equipo de trabajo dar inicio, ¿no? En cierto modo bancar el invierno. En verano tenemos siempre mucha gente y la idea es que vaya creciendo, ¿no? Es un proceso de trabajo a largo plazo y bueno, de ahí ir cultivando chicos que se les despierte la chispa por este deporte que... Es un deporte muy duro, en el sentido de mucho esfuerzo, mucha dedicación, y hay muchas cosas que se necesitan, factores que se necesitan para poder estar participando, ¿no? y lograr un proceso en la etapa competitiva. Además de eso, bueno, estos chicos, hay muchos chicos en escuela, ¿no? Que están aprendiendo a nadar, después de a poquito, a través de encuentros y demás,
se va armando ese pre-equipo, ¿no? Pero bueno, eso es tiempo. Hoy venimos trabajando con algunos chicos del verano. Se planteó, el objetivo era comenzar a participar en los torneos, volver a la federación. Vélez hoy está de nuevo en la Federación Entrerriana de Natación. Ya estamos afiliados, los chicos ya tienen su licencia de nadador. Y bueno, es comenzar. El sábado nos están esperando con los brazos abiertos para poder estar en este torneo. Y bueno, darle la posibilidad a los chicos que sigan disfrutando y haciendo deporte y aprendiendo, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cuánto hace que volviste a Vélez? Y verano 2010-2011. Que empezamos con... Siempre lo nombro a Gustavo, mi amigo, que éramos nadadores los dos, empezamos a trabajar. Él justo se vino de Corrientes y empezamos a trabajar acá, que le digo, bueno, vamos a empezar a climatizar la pileta y que tenemos que lograr ese objetivo. Y bueno, se empezó por etapas, ¿no? Que lo terminamos logrando ahora en febrero y terminando con la pileta todo el año de nuevo, ¿no? Fue un proceso de 6 años que, bueno, pasó un montón de gente que nos dio una mano y su comisión, ¿no? Pero ¿por qué la pregunta? Porque, es decir, ¿te llevó un poco más, un poco menos de tiempo lograr esto de tener continuidad con la natación en Vélez? Y fueron 6 años de trabajo de mucha gente y obviamente que nadadores, gente de afuera que nos colaboró, nos ayudó en beneficio, en aportes y demás para lograr de nuevo realizar la obra de la conexión de gas natural a la pileta, sumar un montón de cosas para que la natación vuelva a estar todo el año, ¿no? Bueno, hoy me imagino, y a ver, ¿lo habrás sentido cuando fuiste a Buenos Aires? ¿Lo vas a sentir oficialmente el día sábado? ¿Es un poco el objetivo cumplido esto de estar oficialmente nuevamente poniéndolo a Vélez en competencia? Sí, ni hablar, estamos todos muy contentos, ¿no? En realidad de esto es un objetivo que duró mucho tiempo, costó mucho. Hoy empieza otra etapa de la natación del club nuevamente. Y bueno, ahora empieza el trabajo a largo plazo para poder armar un equipo competitivo. Y como yo siempre digo, como era antes, llenar un colectivo de nadadores e ir a un torneo, ¿no? ¿Vos fuiste parte de esa etapa donde se llenaba un colectivo para ir a nadar? Y casi dos también. Ahí está. Una época que éramos 100 nadadores en el equipo de natación, éramos muchísimos. Era, no, obvio, otra etapa. Seguro, otro momento. Otro momento y otra vía. Se puede crecer tranquilamente, hay que trabajar duro, bancar, es tiempo de trabajo, mucha dedicación, seguir apostando a esto. Los chicos hoy, como siempre, no hay que obligarlos a la competencia. Tienen que aprender a entrenar, aprender a competir y después la chispa se le va a despertar a que se le tenga que despertar, es así. Hay mucho laburo tuyo, pero hay mucha gente que está apostando por esto, que les está dando una mano. Sí, mucha gente que nos está dando una mano por el tema de la climatización y sponsor, ¿no? Que nos dieron a través de publicidad. Nos ayudaron para poder terminar de pagar las lonas, la gente de la comisión directiva del club, la subcomisión, bien, todo obviamente los socios del club, donde uno está, el gobierno chajarí está muy agradecido por la mano que nos están dando para, bueno, hoy terminamos una etapa, seguir mejorando el natatorio, ¿no? Para brindar el mejor servicio que se pueda a la gente de Chajarí. Y bueno, esto es un trabajo en conjunto, un trabajo de todos, más allá que comencé con el proyecto con Gustavo, pero esto lleva mucho tiempo, muchas manos, como yo siempre digo, mucha gente colaborando, muchas comisiones directivas en su momento, pero la subcomisión y el equipo somos 5 o 6 y se fueron renovando y fuimos cambiando de tiempo que por otros motivos mucha gente tuvo que bajarse, vino gente nueva y siempre, pero siempre conectada y aportando su granito de arena, ¿no? para tener la pileta. Hoy la verdad que muy contento y bueno, de mi parte como profe del club, como entrenador de natación y muy agradecido a toda la gente que realmente nos dio una mano con esto, que bueno, ahora toca poner el hombro en la parte deportiva. Emanuel Farneda nos hablaba como profe, y ustedes lo vieron que al lado de él estaba Mauricio Guzmano, que colabora, él lo nombró en algún momento, y entrena además en Vélez. Pero está federado para Echagüe de Paraná. ¿Cuál es la idea? Él va también el fin de semana, es de nuestra ciudad y charlamos con él. Mauricio Guzmano nos contaba de cuál es la idea que tiene ya para el año que viene. Me gustaría terminar el año con Echagüe.
Claro. Y después, ahora que al parecer sale esta de la federación en el Vélez, me gustaría pertenecer a Chajarí. Exactamente. Sí. Bueno, ¿has competido últimamente, más allá de esta competencia que tenés el fin de semana? Estuve en el Nacional en Rosario. Y después tuve una fecha de la Copa Changlegger en Paraná. Y ahora próximamente en Gualeguaychú. Y el 11 en Paraná. ¿El 11 de agosto? Sí, de agosto. Está bien. Y después tengo un nacional en Córdoba. Uh-huh. Y después tengo el sudamericano. Está bien. Esto de entrenar con un profesor, como vos decís, 6 días en la semana, ya es diferente. Hay alguien que te sigue, que te marca. ¿Se notan mejorías? Sí, te ayuda muchísimo. Además, anímicamente, y para mejorar pequeña... te ayuda muchísimo. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, la palabra de nuestra ciudad, Mauricio Guzmano, hablando de la competencia que va a estar realizando también el fin de semana. Pasamos por la última pausa. Al regreso seguimos con más Deporte al Día. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Atención, Chajarí. ¿Querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0. Podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarit, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Panadería y Confitería Guadalupe de Claudio Neifer. Artesanos de la panificación, variedad en facturas, prepizzas, tortas, postres y mucho más. Panadería y Confitería Guadalupe, siempre junto al deporte. Avenida 9 de Julio y Almirante Brown. Muy bien, último bloque para Deporte al Día. Fría la noche del viernes. Los muchachos que están jugando al fútbol, ¿cómo deben estar? Ya a esta hora habrá comenzado el partido. Seguro. Independiente y Mocoretá. Ahí lo vemos a Tato Labriola, que está junto a Diego Zambón, triatletas de nuestra ciudad, que junto a Diego Colazurdo, Diego Zambón estuvo participando de el duatlón en Cerrito, duatlón provincial el fin de semana pasado, y Tato Labriola este fin de semana está participando de un Ironman 70-30 en Maceió, Brasil. Así que mucha suerte para el triatleta de nuestra ciudad que corre el día domingo. Momento de hablar de tenis, en este caso para hablar con Débora Garat. Estuvimos en la institución velezana repasando justamente la actividad, lo que se viene este fin de semana, pero también cómo está trabajando con el semillero del tenis en el Club Vélez. Nacional grado 3, este fin de semana, viernes juega en Paraná, defendiendo puntos, semifinales defiende, así que bueno, ya se está yendo mañana a Paraná a jugar. Está bien. Categoría sub 17 libre. Está bien. Y después estamos programando para este mes el torneo regionalito que se llama, que lo hacemos en Concordia o Federación, fue la última edición, lo vamos a hacer aquí en Chajarí. ¿En el mes de agosto? En el mes de agosto, y de acá a fin de año vamos a tener todos los meses un torneo dedicado nada más que a los chicos y otro a los adultos. Eso es a partir del mes de agosto que empezamos
todos los meses. ¿Este regionalito tiene fecha en este mes? ¿Todavía no lo definieron? Estamos viendo para el fin de semana largo, hablando con los padres un poquito, claro, porque vienen de otras localidades como La Paz, Federación, Concordia, Curuzú, acercar más que nada a las ciudades más vecinas, por un tema económico de costos también, claro, ¿no? Exacto. Y porque sumás a varios tenistas, así, digamos. Y tenemos un cupo de 70 chicos para meter. Es un buen número. Es un buen número, iniciamos la actividad el día viernes ya, a la tarde, con todo lo que es locales. Invitamos al Club Santa Rosa también. Hacemos tres categorías, categoría libre A, la B y la C. Escuelita cancha roja, que es mini tenis nada más, claro. Cancha naranja, que es tres cuartos de cancha que se juega para en el caso de estos chicos, y ya después nivel avanzado como Agustín Raggi, Milton Silvero, Gonzalo Brambila, se fusionan con los adultos, que son categoría de segunda libre en Concordia, ¿no? Que están jugando circuitos. Es decir, libres, viernes, ya. Sábado y domingo sería este viernes, regionalito, y lunes. Y no, el lunes ya no. Como vienen de otros lugares, tenemos que tratar de que el domingo liberarlos para que regresen, bien, a sus lugares, ¿no? Pero la idea es hacer todos los meses. Chajarilla queda fecha fija, de acá a diciembre. E ir intercalando con otras ciudades como Curuzú, Federación. Hicimos, bien, como un circuito, ¿no? Vale. Para que los chicos no tengan que viajar tanto y, claro, los gastos. Y hemos logrado muy buena cantidad de chicos que se juntan. Tuvimos que poner un límite porque son tres canchas, claro, y no se puede más por tiempo. ¿Cuántos participantes de Chajarí tendrías en este regionalito? Y yo tengo que poner un límite de 30 alumnos de Vélez Sarsfield. Los tenés, digamos. Sí. Inclusive hay más. Y el día domingo se abre la posibilidad, que ya lo hicimos el mes pasado, con los chicos de escuelita cancha roja. Para que tenga idea, son los que juegan mini tenis nada más, claro, que las pueden jugar a pasar. O sea, en una cancha se dividen en dos, forman cuatro canchas. Entonces, eso el domingo juntamos más o menos 30 chicos de la edad de 6 a 8 años, que es nivel inicial, y metemos ahí 30 chicos tranquilos, porque bueno, es como que se hacen más juegos por menos tiempo. Bueno, ¿y estos chicos que te acompañan a la nota van a jugar porque te acompañaron o lo vas a dejar no, afuera? No, ellos están participando. En el caso aquí de Ramiro Mayeret, juega cancha naranja. Sí. Lo mismo Luigi Fracalosi, también cancha naranja. La señorita va a hacer su primera participación en Vélez Sarsfield, estaba jugando en otro club. Va a ser cancha normal, ya juega cancha ¿cómo verde. ¿Cómo se llama ella? Ana tiene 11 años. 11 años, una chica que tiene mucho futuro, esta niña, una zurda, juega muy bien. Y el niño que nos acompaña es Martín Tizoco, que también es cancha naranja, al igual que ellos dos, ¿no? Ellos son un grupo bastante interesante porque son como 15 de este grupo de cancha naranja. Después tenemos categoría libre, que son como 8, y el resto nos dividimos en cancha de escuelita y esas cosas. Bien. Pero más de 30 no podemos por el tema de cupo de límites, ¿no? Y de tiempo. Débora, como siempre, muchas gracias. A ustedes, gracias. Muy bien, hasta ahí la palabra de Débora Garata hablando de tenis de Vélez Sarsfield. Sí, señor. Última nota del programa del día de la fecha, en este caso para hablar de básquet. Estuvieron en Chajarí, particularmente entrenando en el gimnasio del Club Vélez, la U19 de la selección de básquet de Entre Ríos. Que se va a Embalse Río Tercero en la provincia de Córdoba el próximo lunes. Sí, señor, a la madrugada. Hablamos con su entrenador, en este caso con Mario Rodríguez, que nos cuenta cómo vienen los preparativos de cara a dicha competencia. Lunes de madrugada estaríamos viajando al campeonato argentino en Embalse. Ya está la zona que nos tocó, nos acaban de comunicar recién. Vamos. ¿Y contra quiénes juegan? Córdoba, San Juan, y este fin de semana creo que va a salir uno más del norte patagónico. Estaría conformada la zona de 4 equipos, son 3 zonas de 4 equipos, o sea, en total son 2 equipos donde estarían clasificando los 2 primeros de cada zona y los 2 mejores terceros. Bueno, con mucha expectativa, digamos, sabemos que damos una ventaja, sobre todo en cuanto a la talla, porque en esta categoría vos te encontrás con selecciones como Santa Fe, Córdoba, Capital, que tienen chicos arriba de los 2 metros, donde todos son de equipos de Liga Nacional, ¿no? Pero bueno. A ver, pero recién lo hablábamos con el colega acá, nos sorprendía que hay chicos grandes en Entre Ríos, pero bueno, no hay chicos de 2 metros, como te dice, que hay en otro lugar. No. Y otra competencia. No, obviamente, o sea. Lamentablemente, no sé si es por la zona o algo, pero. Y justo que los 2 pibes grandes que teníamos se bajaron. Uno es un chico de Ratero que está en Estudiantes de Concordia,
y después otro chico de Burr, de Concepción del Uruguay, que ellos sí están pisando los 2 metros y lamentablemente no van a poder venir, uno por cuestiones de estudio y el otro por lesión. Pero bueno, habrá que enfrentarlo y tratar de contrarrestar el juego corriendo y siendo muy agresivo a la hora de defender. A ver, de Santa Fe, perdón, de Córdoba y de San Juan, ¿qué sabe, digamos? El otro equipo patagónico todavía no sabe cuál es, pero ¿qué sabe de los equipos? No, de San Juan no tengo mucha referencia. El año pasado lo vi, no juegan mal al básquet. Creo que tenía muchos chicos, 8-18. Su 18 que este año lo va a repetir. Bueno, del norte patagónico no sabemos quién puede salir, que puede salir Trelew o gente de Madryn. Y después Córdoba sabemos que es muy fuerte, tiene mucho potencial. Si bien el año pasado nosotros le ganamos el tercer y cuarto puesto, y trajimos el podio, digamos, en el tercer puesto le ganamos. Yo creo que fue un partido memorable el año pasado. Creo que era un equipo muy fuerte y son esos partidos de que ganás, de 5 ganás 1, ¿no? Pero bueno, nos tocó salir airoso y enfrentamos a un equipo muy fuerte y que creo que este año va a ser un poco medio parecido, digamos. Son mucha cantidad de jugadores, mucho equipo y una provincia que con mucha tradición en básquet, ¿no? Así que creo que va a ser el equipo más fuerte de la zona. Teniendo en cuenta lo que hicieron el año pasado, repetir eso, sería lo ideal, un escaloncito más arriba. Con el equipo que tiene, ¿qué piensa puedan lograr? No. O sea, nosotros sabemos que somos conscientes de nuestras limitaciones, sobre todo en cuanto a la talla. Claro. O sea, creo que en el perímetro estamos bien cubiertos. Pero en estos torneos te encontrás con gente muy grande que por ahí te hace la diferencia lo que es en básquet, ¿no? Pero bueno, la expectativa es tratar de dejar a Entre Ríos el mejor posicionado posible y sobre todo que justo esta semana venimos una vara alta. Claro, porque eso le iba a decir, porque ¿y eso motiva a los chicos? No, yo creo que sí, y eso se lo transmitimos y se lo pedimos. O sea, Entre Ríos por ahí siempre se ha caracterizado por mucha agresividad, por tener mucha garra y bueno, ha sido protagonista en todos en las distintas selecciones de Entre Ríos los últimos años. ¿Y estos pibes tienen eso? Sí, yo creo que sí, y si no vamos a tratar de transmitírselo estos 5 días. Además, tenemos 14, 15 chicos y recién en la charla acabo de manifestarle eso, que los 12 que van a quedar más que nada por la agresividad y las ganas de defender la camiseta de Entre Ríos con uñas y dientes que tengan, ¿no? A ver, chicos, ¿de dónde tiene? ¿De qué equipos? Y bueno, hay un chico de Chagüe, de Paraná, hay 2 chicos de Estudiantes de Paraná, otro chico de Ciclista de Paraná, después hay un chico de Netuña de Gualeguaychú, un chico de Luciano y Urdinarrain, un chico de Rocamora, 2 chicos de Rocamora de Concepción Uruguay, después un chico que está en San Isidro, Córdoba, jugando, que está reclutado. Después 2 chicos de la Unión de Colón. Otro chico de Atalaya, de Rosario, que es de Colón. Otro chico de ADEP, de Villaguay. Y bueno, ahí creo que estarían todos. A ver, por lo que hacen los chicos a esta edad, generalmente estudiando, ¿es difícil tenerlos en competencia para formar una selección de estas características? No, en realidad en competencia no hay problema. Si bien la fecha es un poco el receso del torneo, nosotros recién acabamos de terminar el torneo de U19. El tema lo que nos juega en contra, porque justamente tenemos 6 bajas, de los cuales están esos 2, hay 6 chicos que no vienen, que estaban convocados. 3. Muy bien, hasta ahí la palabra de Mario Rodríguez, el entrenador de la U19 que concentró en Chajarí en la etapa final de la preparación de cara a este campeonato nacional que juegan la semana que viene en la provincia de Córdoba. Arrancamos el repaso de actividades. Está jugando Independiente Mocoretá, será transmisión del equipo de la radio. Sintonice la 107.7 o la 940 del dial en AM. Y el resto de la fecha a lo largo del fin de semana, hablando del fútbol local, más precisamente lo que será cabecera de transmisión del equipo, Ferrocarril y Tiro Federal. El contacto sábado con el resto de las canchas, hablando de mañana sábado. Y el domingo también estaremos cubriendo lo que es Copa Entre Ríos, Vélez Atlético Feliciano. Y el día lunes, Deporte al Día. Deporte, claro, al día, la señora, la 20. Toda la fecha, toda la Perdón, fecha en imágenes.
parcialmente la fecha. Sí, porque la del martes no la vamos a poder. Lo otro se juega el clásico. El clásico, claro. Sí, señores. El clásico de Chajarí se juega un martes a las 21:45. Que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien. Muchas gracias.